Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy miércoles 30 de diciembre de 2020. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a hacer un análisis de la situación del país. ¿Qué mejor oportunidad que esta cuando estamos a un día de que el 2020 se vaya? De hacer un análisis de la situación del país. Algunos dirán que se vaya este año. Este año que para muchos analistas, para muchos sectores, para muchos sociólogos se puede considerar como un año que no trajo nada. Prácticamente dicen este año deberían de borrarlo del calendario porque no nos dejó nada. Solamente confinamiento, problemas de salud, una situación económica tremenda, deprimida, una situación social también, con una brecha que se marca cada día más entre el que más tiene y entre el que menos tiene, abocados a dos procesos electorales el próximo año. En fin, es momento de hacer un análisis del país. ¿Cómo estamos abandonando, dejando o diciéndole adiós al 2020? ¿Y cómo podríamos recibir el 2021? ¿Hay esperanza de que la situación económica del país mejore? ¿Hay posibilidad que las fuerzas políticas en Honduras logren los consensos necesarios para echar a andar la democracia participativa en el país, para aprobar en el Congreso Nacional reformas, la nueva ley electoral, la nueva ley del Tribunal de Justicia Electoral, modernizar y transparentar los procesos electorales? En el 2021 los políticos y la clase política se van a poder poner de acuerdo, ¿o vamos a seguir en este estira y encoge? El aparato productivo de nuestro país, ¿cómo va a estar planteado el próximo año? Actualmente las exportaciones están, por no decirlo, casi nulas, pero muy afectadas. Los productores nacionales no encuentran cómo traer de muchos mercados la mercadería, su materia prima, porque también aquellos mercados globales están colapsados. Este virus, que algunos también lo definen como un virus maldito, le han dicho, se ha encargado de darle vuelta y de poner patas arriba el mundo que usted y yo conocíamos anteriormente y que muchos dicen ese mundo ya no va a volver a ser el mismo. Olvídese. Si tiene buenos recuerdos de ese mundo de hace un año, pues guárdelos en su mente, porque lo que viene de aquí en adelante es otra realidad mundial. Y desde luego Honduras no puede aislarse, no puede hacerse un lado y decir me quedo acá como país, como nación, como gobierno y voy a ver los toros desde la barrera, porque eso también es pecar de ilusos. Honduras forma parte de este concierto de naciones y como tal va a ser afectado de igual manera o de peor manera por las condiciones económicas que tenemos. Pero la verdad es que va a hacer falta bastantes medidas, propuestas creativas, puntuales de parte de nuestras autoridades. Este último gobierno del presidente Juan Orlando Hernández va a ser la prueba de fuego para Juan Orlando Hernández, porque él va a demostrar si realmente puede, por lo menos por él, poner al país en esta plataforma de desarrollo después de esta situación tan difícil. Y no es que estamos diciendo que no ha hecho nada, porque hay que ser objetivos. Ahí vemos al presidente trabajando por todo el país, buscando ayuda, proponiendo, reuniéndose con los sectores. Y esto no lo podemos desconocer porque se ve. Y ahí están los videos y ahí están las imágenes. Pero va a hacer falta más, va a hacer falta que también la empresa privada acompañe al Poder Ejecutivo, que los trabajadores también acompañen al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo se deje acompañar de todos los sectores de la sociedad para definir estas estrategias creativas, puntuales, que lleguen a tocar, como decimos nosotros, ¿dónde está la ponzoña? Para poder comenzar a caminar. Si no es así, yo ya vienen los expertos, sociólogos, analistas políticos, sociales, y ellos van a definir sus criterios. Pero yo quiero darles este anticipo porque de ello va a depender
que el próximo año nos vaya mejor a todos. De lo contrario, preparémonos para un 2021 peor que el 2020. Ahí está la amenaza de que en las primeras semanas de enero viene este repunte dramático de COVID-19 porque era necesario aperturar la economía. El país estaba paralizado totalmente y nos estábamos terminando, como dicen, económicamente, productivamente. Y era urgente hacerlo, pero mucha gente salió a las calles de forma masiva. Un 50% no han respetado las medidas de bioseguridad y esto está disparando los indicadores de COVID-19. Así que podríamos afrontar, tal vez no un cierre total de la economía, pero sí un cierre en muchos sectores de la economía, de la producción, de la actividad diaria, para refrenar un poco esta estampida, este rebrote masivo de COVID-19 en Honduras. Bueno, la situación así se plantea, desde luego. Y como hondureños, como hombres de fe, tenemos que tener la esperanza de que el próximo año va a ser mejor. Pero que sean los analistas, los expertos, que nos digan a nosotros cómo ven ellos la situación del país actual y qué podríamos esperar para el 2021. Les presento inicialmente al abogado Fernando Anduray, ex catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, analista político y analista social de nuestro país. Abogado Anduray, gracias por acompañarnos, buenos días y sea bienvenido al foro La Entrevista. Su micrófono, por favor, abogado. Gracias, licenciado Guillermo Paz Manuel. Buenos días a todos, mi agradecimiento por la invitación. Siempre mis palabras son para agradecer a Dios. Usted hablaba de que el pueblo debe tener esperanza, que si podemos tener esperanza para el próximo año. Y en realidad la primera esperanza que debemos tener siempre es de carácter personal. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios de cumplir su palabra, de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, y este día yo lo pongo en las manos del Señor tratando de cumplir con ese mandamiento que nos dio. Así es que mi saludo a Eugenio y a Rolando, que ya lo va a presentar usted también ahí. Sí creo que la situación del país es compleja. Hay diferentes sectores de la vida nacional que dispusieron organizar agendas de diferentes tipos para el 2020 y para el 2021, y mire usted que en la práctica nadie ha podido cumplir con sus agendas. Estamos en una situación nacional, social, económica, política, determinada por condiciones de la naturaleza, que le arrebató al gobierno sus programas de acción, le arrebató a la oposición sus programas de acción, le arrebató a la sociedad civil, a la empresa privada, todos los programas y la planificación que tenían para ejecutar en este año 2020. Y lo delicado de esto es que hay gente que está hablando de reconstruir, hay gente que está hablando de la situación política, que viene el cambio político, cada quien quiere recuperar su propia agenda, pero muy poco se está hablando de si esta situación climática, si esta situación de la naturaleza que nos ha estado, por decirlo así, agrediendo fuertemente, se va a repetir el próximo año y si vamos a estar listos para enfrentar estas cosas. Creo que esa debería ser la prioridad para el próximo año. Es un asunto de carácter nacional, un asunto de unidad nacional en la que todos debemos participar, porque está en riesgo la existencia de muchas vidas humanas, independientemente de que los otros factores de pobreza y las comparaciones políticas y sociales que se hacen también son asuntos de riesgo y generan también muchas muertes por hambre y por otro tipo de situaciones como la delincuencia social y esas cosas. Pero esos otros fenómenos políticos sociales que mencioné ahorita por último son en general producidos por el accionar de la sociedad. Como la delincuencia, la corrupción, el mal gobierno, el buen gobierno y ese tipo de cosas, el comportamiento político de los hombres. Pero el comportamiento de la naturaleza es algo que no podemos controlar los hombres. Y ese ya es un tema delicado porque se está convirtiendo en un asunto permanente en el mundo. Pero bueno, no voy a hacer detalles sobre estos asuntos. Imagino que usted tiene ahí una lista de preguntas y aspectos que quiere que analicemos.
En general, yo sí le digo que me parece que el tema del cambio climático y sus efectos negativos en la sociedad van a determinar en mucho el comportamiento de la sociedad y el uso de los recursos del Estado en los próximos años. Políticos que no se adapten a estas situaciones y no las logren interpretar van a estar desubicados y no van a tener un espacio en el contexto de las decisiones populares. Muy bien, muchas gracias, abogado Fernando Anduray. De acuerdo con usted, no podemos predecir los fenómenos naturales, esos están fuera del control humano, solo Dios, Él sabe cuándo vienen este tipo de fenómenos, de ciclones, de tormentas, terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Y también otro detalle que el abogado apuntaba, yo creo que si algún sector político de nuestro país le está apostando a echar a andar agendas personales, particulares y sectarias el próximo año, porque es un año político, créanme que esto no va a favorecer en nada que Honduras pueda comenzar a caminar poco a poco y salir poco a poco de esta situación económica. Es el esfuerzo de todos los sectores. Aquí no deben haber agendas particulares ni sectarias, ni que yo voy a decir esto porque me conviene, porque es un año político, no. Hay que ver las cosas frías, concretas, por el bien del país, desde luego. Nos acompaña también el licenciado Eugenio Sosa, sociólogo, analista político y social también de nuestro país. Licenciado Sosa, gracias por acompañarnos y gracias por estar con el foro La Entrevista. Muchas gracias a usted por la invitación, Canal 11. Y bueno, también un saludo a Rolando y a don Fernando. Tal vez de entrada decir un par de cosas nada más. Y es que yo diría que cualquier esfuerzo de cambio, de salir de esta situación, pasa por tener algunos, lo que yo llamaría algunos reconocimientos, ¿no? O aceptar algunas situaciones que no significa ver el pasado y quedarse en el pasado para poder ver adelante, ¿no? Lo primero es que deberíamos de tener claro que tanto la pandemia COVID-19 como los huracanes Eta y Iota son como amplificadores de una crisis que nosotros ya tenemos ya ratos. O sea, la crisis de la sociedad hondureña no se gesta de una pandemia a un huracán o de un momento, digamos, corto, ¿no? El país ya día viene exigiendo un proceso de cambio, ya día viene exigiendo un proceso de funcionamiento diferente de la institucionalidad, ya día viene exigiendo la capacidad de pactar y de acuerdos nacionales, así como de la necesidad de enfrentar grandes desafíos, ¿no? Entonces, esta pandemia y estos huracanes han funcionado como grandes amplificadores de una situación de crisis que nosotros ya teníamos. Es decir, si bien es cierto, la pandemia es mundial, las consecuencias y las repercusiones varían de un país a otro dependiendo un poco de la situación en que el país se encontraba, ¿no? El segundo elemento, y si bien es cierto, esto tiene todo un componente de la naturaleza, por lo menos a nivel mundial, coloca un gran desafío, y es el gran desafío del relacionamiento humano con la naturaleza. Es decir, este tema del cambio climático, este tema de la destrucción de los bosques, de la destrucción de la naturaleza, hay estudios también que no son médicos necesariamente, pero que son de otro tipo, desde la biología, desde las ciencias naturales, incluso desde las ciencias sociales, que plantean que necesitamos una nueva forma de relación humana con la naturaleza, porque si no, estas cepas o estos virus van a seguirse reproduciendo de una manera más compleja, y eso ya no solo es un desafío del país, es un desafío mundial. Y luego, probablemente el tercer elemento, me parece a mí, de aceptación, es que necesitamos un cambio en la gestión política, en el sentido de que la pandemia puede tener muchos orígenes naturales, pero la forma en que se atienden las pandemias, la forma en que se atienden no solo las pandemias, las crisis, la forma en que se gestiona el riesgo, dicho de alguna manera, y en cómo se gestionan las amenazas, son fundamentales para las consecuencias o los resultados que se obtienen. Y en este sentido, cierro diciendo un elemento que me gustaría que profundizáramos más adelante, Manuel, si a usted le parece importante, y es el tema de los liderazgos políticos. Es decir, necesitamos liderazgos que realmente tengan una visión
mucho más integral, mucho más de mirada en el horizonte, mucho más global de lo que estamos viviendo, de la época que vivimos, de los desafíos que vivimos de país. Y esto conecta inmediatamente con el proceso electoral, porque en una sociedad, quien tiene el liderazgo principal, o quien lo debería tener, no cabe duda, que son los gobiernos y que son las instituciones estatales, que son insustituibles. Ninguna ONG, ningún empresario va a sustituir al Estado y va a sustituir el gobierno como elemento central de conducción de la sociedad, aunque obviamente debe hacerse con una participación importante, incluyente de los diferentes sectores. Yo lo que le podría decir de entrada y agradecerle la invitación de nuevo y saludar a quienes me acompañan en este panel. Muy bien, muchas gracias, licenciado Eugenio Sosa. De acuerdo con usted, hay que reconocer los gobiernos que han pasado o el gobierno que está, deben reconocer si las cosas se han hecho mal. Y si las cosas se han hecho mal, pues rectificarlas. Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y hay que rodearse de gente pensante que ayude a coadyugar una política más sana, más viable con la realidad del país. Y también lo que dice el licenciado Sosa, tanto el virus, el COVID-19, como los fenómenos naturales son amplificadores de una situación que ya teníamos antes de que vinieran estas situaciones. Ya Honduras venía mal económicamente, desde luego. Ya Honduras venía mal políticamente, desde luego. Ya habían muchas circunstancias que traían al país por una mala ruta. Entonces se trata de ver cómo mejoramos ahora después de las mismas situaciones. Muy bien, le damos la bienvenida también al doctor Rolando Sierra, sociólogo, analista político y social de nuestro país. Doctor Sierra, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el foro La Entrevista. Gracias a usted, el licenciado Paz Manuel, y gracias también a Canal 11 por la invitación esta mañana de participar en este importante programa y saludos especialmente también para don Fernando y Eugenio, así como para toda la de audiencia de este canal. Yo creo que aquí hay que ver algunos puntos, digamos, algunas premisas, digamos, de lectura de la situación de la sociedad hondureña actual en este 2020. En primer lugar, creo que hay que tomar en cuenta que el hecho que estamos en el 2020 es el cierre también de una década, y por lo tanto hay que evaluar, digamos, este 2020 en perspectiva de esta década, aún tomando en cuenta lo propio de este 2020, el impacto del COVID-19 y el impacto de los huracanes Eta y Iota. Pero también, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que estamos en el 2020 y el próximo año entramos al 2021, por lo tanto, al bicentenario de la independencia. Y esto entonces permite ver más en larga duración la situación del país. Y como bien lo planteaba Eugenio, estamos en una situación en donde se han generado y se han ampliado las crisis. Y lo propio de la historia de Honduras en estos 200 años de historia de vida independiente, precisamente de una sociedad y un país permanentemente en crisis. De hecho, un historiador, Ramón Oquelí, llamaba Honduras una crisis crónica, es decir, una crisis permanente, crisis de todo tipo, económicas, sociales y sobre todo de crisis políticas. Entonces es importante ver que estamos entrando al bicentenario, digamos, con unas tendencias de larga duración, y esta larga duración se caracteriza precisamente por la crisis. Yo creo que también es importante evaluar este año de acuerdo también a algunas expectativas y perspectivas ciudadanas. El equipo de reflexión de la Compañía de Jesús, el ERIC, anualmente, desde el año 2014, viene presentando un sondeo de opinión para conocer las percepciones de la ciudadanía hondureña en torno a la situación económica, social, política del país. Y el que se presentó este año 2020, este estudio de percepción planteaba cuáles eran las aspiraciones de la ciudadanía hondureña para este año 2020.
y la ciudadanía hondureña aspiraba o aspira en primer lugar a una sociedad con más empleo, en segundo lugar una sociedad con más seguridad y menos violencia, y en tercer lugar una sociedad con menos impunidad y corrupción. Entonces, desde esta perspectiva también podemos evaluar qué hemos construido, digamos, de esta sociedad en relación a las aspiraciones y esperanzas de la ciudadanía hondureña. Desde luego que si vemos los indicadores en todos estos elementos, vemos que, bueno, tanto por el COVID como por los huracanes, hay mayor desempleo, mayor pobreza, la violencia, aún en este contexto de COVID, y como lo demuestran los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no tiene una tendencia, digamos, en este año, particularmente también a disminuir, y el tema de corrupción y el tema de impunidad, más bien se ha ampliado, digamos, en este contexto del COVID. Sabemos todos los casos de corrupción y las denuncias fuertes, y luego, por otro lado, la salida de la MASI, esto tiene impacto también sobre la corrupción y la impunidad. De tal manera que, así inicialmente, si vemos también la década y los resultados de la década, vemos que estamos cerrando una década, si lo vemos desde la perspectiva de algunos indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, este año que publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Informe Mundial de Desarrollo Humano, bueno, Honduras aparece como uno de los países que ha tenido menos logros en desarrollo en América Latina. Honduras tiene un índice de desarrollo humano de 0.632. Esto significa un índice de desarrollo humano medio. Pero, ¿qué significa este 0.632? Que esto lo alcanzamos, este nivel de desarrollo, lo alcanzamos en la década pasada. Y entonces, en esta década no hemos tenido avances en el logro de desarrollo humano. Y esto significa avances en educación, en esperanza de vida, en salud y sobre todo en ingresos. Entonces, desde esta perspectiva, pareciera que estamos en una sociedad estancada, pues que no ha logrado generar un ritmo de crecimiento económico sostenido y un el ritmo, digamos, de crecimiento en su desarrollo, mejorar todos los indicadores. No ha habido a lo largo de la década reducción de la pobreza, más bien la pobreza se incrementa, y no ha habido tampoco reducción de las desigualdades. Entonces, y tampoco vemos que desde la perspectiva política hemos generado un proceso también que ha sido demandado en esta década por diferentes sectores de la sociedad, de una verdadera reforma política electoral. Estamos llegando y cerrando este año 2020 con una reforma electoral hasta cierto punto inconclusa y parcial. Entonces tenemos que revisar, digamos, lo que hemos avanzado a lo largo de la década y esto que implica también en este 2020. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Orlando Sierra. Hacemos un paréntesis porque en este momento nos vamos a enlazar en vivo con nuestra compañera Gisela Calix. Se ha producido un incendio en la colonia Kennedy. Aparentemente hay una persona que resultó herida y ha sido trasladada de emergencia a un centro asistencial aquí de la ciudad capital. Hacemos este contacto con nuestra compañera Gisela Calix. Bueno, muy bien, tenemos las imágenes. Vamos con usted, Gisela, entonces. Muy bien, estamos viendo las imágenes ahí, lo que ocurrió en la colonia Kennedy. Vea usted un tremendo incendio. Ya el cuerpo de bomberos está haciendo las investigaciones que pudo haber provocado esta conflagración que prácticamente consumió casi en su totalidad esta vivienda, esta casa aquí en la colonia Kennedy. Hay una persona, como les dije, que resultó herida y por la misma gravedad de sus heridas, de sus quemaduras, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial de la ciudad capital. Vean ustedes, fue muy temprano este incendio
en uno de los sectores de la colonia Kennedy. Gracias a Dios, la oportuna participación del cuerpo de bomberos evitó que el incendio pues se propagara a otras casas vecinos del mismo sector. Vean ustedes la sala, los muebles de la sala quedaron completamente carbonizados. Estas estructuras de la colonia Kennedy son estructuras de concreto, sin embargo son muy reducidos los espacios, por lo que un incendio puede reproducirse rápidamente, propagarse rápidamente. Miramos ahí, todavía está el cuerpo de bomberos en la cuestión de enfriamiento de todo este material que resultó quemado, levantando el por cuanto. Generalmente cuando se dan este tipo de conflagraciones temprano del día, siempre está la hipótesis que pudo haber ocurrido un cortocircuito, porque lo que ocurre es que para estas fechas, estamos viendo ahí la persona que resultó herida, dándole los primeros auxilios, fue trasladado al hospital escuela esta persona, recibió los primeros auxilios ahí, por parte de los paramédicos del cuerpo de bomberos. Lo miramos en ropa interior prácticamente, quiere decir que estaba durmiendo. Lo que les estaba comentando, que lo que ocurre generalmente cuando son incendios en estas temporadas y tan temprano, es que mucha gente deja conectadas las luces navideñas, el árbol de Navidad, si hay afuera luces también que adornan de manera bonita la casa, pues las dejan conectadas toda la noche y esto sobrecalienta el sistema eléctrico de la vivienda. Más aún si no es un sistema eléctrico que se le da mantenimiento con la suficiente capacidad para recibir esta sobrecarga de las luces de Navidad. Y pudo haber existido ahí un sobrecalentamiento de la línea y lo que generó pues este lamentable incendio en la colonia Kennedy. La persona que resultó herida fue trasladada al hospital Escuela. Vean ahí las habitaciones totalmente carbonizadas, la cama, el techo de la vivienda todavía humeante, por lo que los bomberos están aún en la labor de enfriamiento de este siniestro. Muy bien, vamos a darle seguimiento a la salud de la persona que resultó afectada en este incendio en la colonia Kennedy muy temprano de este día. Gracias por las imágenes y estuvo ahí nuestra compañera Gisela Cálix. Muy bien, abogado Fernando Anduray, ¿podríamos decir que el 2020 es un año que debe calificarse como un año perdido? Yo creo que no, yo creo que más bien debemos recuperar toda la experiencia que nos da, especialmente en el tema ambiental, como el cambio climático, porque eso ya es una realidad nueva. Y la forma en que la sociedad enfrentó tanto la pandemia como los 12 huracanes que se dieron, la aparición de nuevas plagas, por ejemplo, también en el asunto del agro, de la agricultura, la dinámica de la sociedad tratando de darle un poco más de valor a los productos nacionales en ese tema del agro, la dependencia de Honduras se remarca, que Honduras depende prácticamente de su producción agrícola y de funcionamiento en el interior del país. Esto creo que nos demuestra que el 2020 ha sido ejemplificador y le ha demostrado a la clase política que hay asuntos más importantes que ser presidente de la República o que ser diputado o que ser alcalde, que la sociedad tiene un tejido estructural que hay que desarrollar, que hay que fortalecer, que hay que proteger, que hay que planificar, que hay que visualizar para el futuro. Yo escucho a Eugenio y a Rolando Sosa, a Rolando Sierra, con el asunto de los antecedentes. No hay duda que no podemos obviar nosotros todo lo que ha servido de base para el funcionamiento de la República de Honduras. Pero hay un riesgo que no marcan ellos y que a mí sí me preocupa fundamentalmente. Es el hecho de que se está hablando de cambios profundos. No hay duda de la sociedad, como dijo Eugenio, viene impulsando un proceso de cambios en el pasado. Hay nuevos comportamientos en el gobierno y en la sociedad, por ejemplo, en el tema de la corrupción. Hace 20, 25 años la corrupción
era tan degenerada y tan depravada como lo puede ser ahora. La diferencia es que en el pasado ni siquiera se podían hacer denuncias y no había una estructura orgánica del Estado para poder intentar frenarla con todos los todas las amenazas externas que tiene la institucionalidad del Estado. Hoy tenemos una sociedad donde hay un CNA que evidentemente es antigobierno, ¿verdad? Tenemos fiscales dirigiendo la lucha contra la corrupción que evidentemente son miembros de otros partidos políticos y no son del gobierno. Tuvimos la MASI funcionando, tenemos tribunales anticorrupción, tenemos una sociedad beligerante que denuncia constantemente y el Estado ya no actúa tratando de callar las voces de esas personas que hacen denuncias. Usted ve el Consejo Nacional Anticorrupción que no ha sido destituido. En otros años, en otros gobiernos, fueron destituidos y cambiados cuando hacían alguna amenaza al gobierno. El funcionamiento de las unidades anticorrupción de la Fiscalía del Estado es importante. Tampoco han cambiado a nadie ahí, al contrario, se les trata de ayudar para que fortalezcan su labor. Y es que esas cosas deben convertirse en acciones permanentes. Digo esto solo para que veamos que sí, efectivamente, han habido cambios en el país, pero no tan sustanciales como el pueblo hondureño se merece, en temas de corrupción y en temas de fortalecimiento institucional. ¿Cuál es el tema de fondo, Rolando y Eugenio? Estamos hablando de reconstruir el país. Rolando decía que no hay desarrollo económico sostenible en el país, pero hay desarrollo económico. El presupuesto de la República crece constantemente todos los años. La sociedad es más grande y es más productiva. Pero la pobreza crece también. ¿Qué está sucediendo? La brecha entre el pobre y el rico es muy grande. Si el país se desarrolla económicamente, si el país genera riqueza, ¿dónde está quedándose la riqueza? Este año pasamos dos huracanes que han destruido fundamentalmente la base productiva, no de las inmensas empresas, del pequeño productor, de los emprendedores, de la micro y pequeña y alguna mediana empresa. Y se está hablando de reconstruir el país. ¿Quién lo va a reconstruir? Es decir, ¿vamos a volver a poner el tejido social como ha estado? ¿Con una injusticia social enorme? Porque nos preguntamos, ¿dónde está el dinero? Dicen. Pero algunos preguntan, ¿dónde está el dinero para hacerle daño al gobierno? Y decir que está robando el piso del gobierno. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el dinero que produce diariamente el pueblo hondureño? No el que le pagan impuestos al gobierno. El dinero del pueblo, el que circula en toda la sociedad, en todo el aparato productivo nacional. Hay un sistema oligárquico en Honduras que no permite que la generación de riqueza pueda beneficiar a la inmensa mayoría del pueblo hondureño y por eso la pobreza cada vez parece que es más grande y los organismos internacionales nos dan resultados como lo que está poniendo Rolando Sierra. Aquí la gente está hablando de reconstruir el país y algunos quieren que no participe el gobierno. Vienen ayudas internacionales y hay programas de acción para atender damnificados de los desastres naturales y no quieren que el gobierno participe distribuyendo las ayudas. Y es la empresa privada la que asume el liderazgo y dice, vamos a decir cómo y dónde se van a distribuir. Ahí es dinero los hondureños, ¿quién lo tiene? Los bancos, las instituciones financieras, las grandes empresas transnacionales, que siguen y van a seguir el próximo año también, cobrándonos diariamente del celular, del pistillo que saca la tortillera, el albañil, el vigilante, que saca Eugenio, que saco yo, que saca Juan Manueles. Y todos dineritos de esas empresas transnacionales o empresas extranjeras los convierten en dólares, se lo llevan y lo ponen fuera de Honduras a trabajar por el desarrollo de otros países, mientras nosotros seguimos empobreciéndonos, porque la que vende tortilla ni siquiera va a poder agarrar ese dinero para poder comprar una pastilla para curar el dolor a su hija o a sus hijos, sino que lo va a poner en manos de la telefónica. Ese es el orden estructural
económico que está manteniendo en la pobreza Honduras. Aquí puede venir Mel Zelaya, puede venir cualquiera que sea. Bueno, ya Mel ya pasó por ahí, pues. Y el país sigue en manos de la oligarquía. Vamos a una campaña política el próximo año en donde el dinero de las instituciones financieras del Estado, de los bancos y todo eso, son los que van a determinar cuál es el rumbo que van a coger las elecciones, incluyendo a los partidos de oposición. ¿Qué estamos haciendo en realidad para cambiar esa estructura, ese tejido en el país? Yo no quiero que se reconstruya el país para ver a los mismos ricos manejando todo esto, o poniendo al próximo presidente de Honduras, y ver un montón de políticos hipócritas diciendo que van a liberar el país, y en cuanto llegan vuelven a hacer lo mismo, vuelven a firmar los mismos contratos con las térmicas, vuelven a firmar con las telefónicas, vuelven a firmar con la Loto, vuelven a firmar y a entregar todo el sistema productivo del país. ¿Por qué no hablamos de eso? Vamos a reconstruir Honduras. Aquí es donde les digo, aprovechemos ese cambio climático y esa nueva realidad, porque esa sí es una nueva realidad. Se hablaba de una nueva realidad después del COVID. Pero ahora hay una nueva realidad que nos obliga a pensar también en lo que viene naturalmente para Honduras con el cambio climático y que debería de servirnos de base estructural para hacer el cambio en la situación del pueblo hondureño para una sociedad más justa. Pero no es la sociedad más justa aquella en la que hay organismos de derechos humanos que tienen que estar denunciando y a veces inventando violaciones de derechos humanos para que los estén financiando porque es su forma de vida. Sino que sea una estructura en donde se respeten realmente los derechos humanos de la sociedad y no tengamos que estar vendiendo el país como un país donde se violan derechos humanos. O como querían algunos cuando venía el COVID, que había medios de comunicación aquí que se les miraba, que deseaban que aparecieran los muertos por las calles, como en Ecuador, decían. Y era aquel escándalo que en Honduras ya estaba queriendo pasar todo eso para decir Honduras es el país con más COVID del mundo. Esa mentalidad no se puede seguir sosteniendo el próximo año. Ni en los próximos años tenemos que cambiar. Los políticos tenemos que entender que el país le pertenece al pueblo hondureño y que tenemos que unirnos todos. El gobierno no es enemigo del pueblo hondureño. Pero aquí un montón de gente, a veces analistas sociales, pasan permanentemente diciéndole el enemigo es el gobierno. Y no es así. Y si los políticos son pobres de mentalidad es porque el país tiene una estructura educativa que no nos da gente de calidad. Y los pocos que saben de calidad son rechazados por la sociedad estructural que es corrupta. Entonces, si el país tiene una sociedad con altos índices de corrupción, sociedad, ojo con eso que estoy diciendo, porque aquí muchos analistas se las tiran de grandes analistas y grandes interpretadores, y cuando hablan de corrupción hablan del gobierno. Pero en realidad, los niveles de corrupción de la sociedad hondureña son enormes. En la empresa privada, en los empleados públicos, en el agro, en el campo, aquí en cualquier lugar le roban a uno rápido, o se ponen de acuerdo dos para hacerle daño a la otra persona, al vecino, a la pulpería, a todo mundo. Es un problema estructural de sociedad, cómo está funcionando la educación. Con un sistema educativo cautivo, no podemos producir liberación del pueblo hondureño. Y tampoco vamos a producir un cambio trayendo una revolución matando a la mitad de los hondureños que no quieren el comunismo en Honduras. Miren, siento que todas esas cifras estadísticas, todos esos estudios, la visión histórica que se tiene del país, sirve de mucho para entender cómo hemos venido transitando a través de los años, de las décadas, pero eso está atrás. Lo que viene es lo que debe preocuparnos. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a reconstruir Honduras? ¿Vamos a seguir dejando que sean los mismos que reconstruir? Fíjate, aquí dice todo mundo, por ejemplo, esto del COVID. Es que deberían ser los especialistas los que manejen la crisis. No debe ser el gobierno. Ay, y escucho en los últimos días a todos los médicos y los dirigentes de, de,
de estas cosas profesionales que están relacionados con esa lucha de salud preventiva y curativa, y todos ellos son los que dirigen esa cosa. Ellos son, ahí están todos los grandes especialistas, pero al pueblo le hacen creer que es el gobierno el que está tomando decisiones en ese sentido, que es el presidente el que se le antoja hacer una cosa o la otra. ¿Y cómo confundimos a la sociedad? Yo siento que vale la pena hacer un esfuerzo de diálogo nacional, no hay duda, Eugenio. El diálogo nacional es una necesidad, pero debe ser un diálogo con una visión de futuro, con una visión de reconstrucción del país, especialmente para tratar de que el esfuerzo que hace el hondureño trabajando todos los días y que ese dinero que producimos no se vaya de Honduras, hombre. Porque nos lo sacan las transnacionales, nos lo sacan las empresas extranjeras que tienen grandes intereses en el país y que están haciendo grandes inversiones. Y también nosotros vamos a ver cómo la empresa privada de Honduras Nacional sigue sacando su dinero de Honduras. Tienen más dinero fuera de Honduras que en Honduras. Si se reinvirtiera en Honduras el dinero que se produce, vaya, por ejemplo, ¿qué reinvierte Tigo y Claro en Honduras? ¿Cuáles son las empresas o los holdings de empresas que manejan para generar transformación social o desarrollo social o el empleo que pedía como primero Rolando, como la primera necesidad de los dueños? ¿Cuál es el empleo que generan? ¿Cuál? ¿En qué reinvierte la Loto su dinero en Honduras? ¿En qué lo reinvierten las térmicas? El dinerito que produce la tortillera. ¿Saben dónde está? En bancos de Inglaterra, en bancos de Estados Unidos, en bancos de Suiza, en bancos de otros países, generando desarrollo y riqueza, mientras los hondureños cada vez somos más pobres. Yo a ese tipo de cosas es que le tengo miedo. Me parece que la reconstrucción debe ser la labor fundamental en el 2021, pero con un nuevo orden social, pero no desde el punto de vista del socialismo o del capitalismo, sino desde el punto de vista de la necesidad de los hondureños. Si para algo nos deben servir todos los antecedentes que menciona Eugenio y Rolando, deben ser para darnos cuenta dónde debe hacerse el cambio, pero no para justificar que un partido que otro tuvo razón, que hubo comportamientos históricos. Muy bien, muchas gracias, abogado Fernando Anduray. Amplio en su análisis, el abogado Anduray. Licenciado Genio Sosa, ¿será posible que estos sectores oligárquicos que ha mencionado el abogado Anduray están imponiendo agendas excluyentes que no permiten ir reduciendo la brecha entre ricos y pobres y que le quieren achacar toda la culpa al gobierno o a los gobiernos que han estado y que realmente son los administradores de la cosa pública? ¿Qué criterio tiene usted, licenciado Sosa? Interesante, interesante escuchar ese planteamiento de Anduray sobre la oligarquía, luego mezclado con varios elementos ahí que cambien un poco el asunto, pero y también venido de alguien que conoce el sistema político y también que actúa activamente en el Partido Nacional. Mire, eso se ha venido planteando desde hace varios años, ¿no? La existencia de grupos fácticos, de unas cuantas familias, de unos grupos económicos que efectivamente han influenciado mucho y han determinado incluso este comportamiento del país y también el comportamiento del sistema político. No hace mucho, hace un par de años, creo que apenas unos 2 años, circuló una investigación importante de otro colega historiador de las ciencias sociales, que es Marvin Barahona, que precisamente colocaba el tema central de las élites económicas en el tema de la democracia y de cómo funciona el país. El problema es que estos grupos no lo hacen de manera unilateral, ni lo hacen de manera sola, sino que en gran cantidad de casos lo han hecho acompañados, tolerados y por los gobiernos. Y este es el gran problema,
Por eso Honduras reiteradamente ha sido calificado sus gobiernos como gobiernos extremadamente proempresariales, donde colocan en primer lugar precisamente los intereses de estos grupos oligárquicos. Y muchas veces estos grupos son también los que toleran, al menos propician y promueven, incluyendo a veces las transnacionales, como lo hemos visto con el caso de Odebrecht en América Latina, del tema de la corrupción y de la impunidad. Don Anduray menciona el tema, de, por ejemplo, de Tigo, de estas telefonías que se sabe que acumulan un montón de dinero, que se sabe que lo que deja en el país es más consumo que cualquier otro aporte, pero precisamente en pleno contexto de pandemia se abordó ese tema en el Congreso y fueron ampliadas algunas de las concesiones. Entonces ve usted ahí cómo se comporta el sistema político promoviendo este mismo tipo de grupos oligárquicos. Luego, reiteradamente se ha abordado el tema de la energía, y el tema de la energía, la gran crisis, se ha planteado que los grandes intereses ahí privados, tolerados también y muchas veces promovidos por o aceptados con el gobierno, también tienen en crisis todo un sistema energético donde el gobierno prácticamente ha sido incapaz o se ha declarado incapaz de hacer una gestión diferente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, luego con todo el fracaso de Energía Honduras, etcétera, y tenemos ahí otro elemento. Y podría mencionarle varios de estos casos. Lo que yo quiero señalar, lo que no menciona don Fernando Anduray, es que esto es totalmente tolerado, auspiciado y promovido por los gobiernos. Y cuando llega un gobierno, incluso como el de que él mencionó a Manuel Zelaya, que trató de algunas cosas de discutir este tipo de temas, estuvo de estos grupos precisamente y compadrados con el sistema político, todo el gran grito de que estábamos ante el comunismo, ante el chavismo y todo este tipo de discursos que nos llevaron al año trágico del 2009 del golpe de Estado y de la ruptura constitucional. Entonces, realmente un cambio significa, porque el gran tema de la desigualdad y de la riqueza y la pobreza no es tanto que Honduras sea un país totalmente empobrecido, pobre, ¿no? Es un país que se ha empobrecido, pero mucho de ese empobrecimiento tiene que ver con la gran desigualdad, con la gran inequidad entre unos pequeños grupos y luego una vasta población que está en la pobreza, la extrema pobreza, y que ahora se va a profundizar. Usted preguntaba antes por el año perdido. Bueno, depende cómo se ve. Si se ve en términos de cómo avanza el país, no cabe duda que o nos hemos estancado o hemos retrocedido. Y no solo este año, yo le podría decir, y podríamos hablar incluso de un gobierno perdido, de una década perdida incluso, si lo vemos desde esa perspectiva. Pero también hay otro elemento, por lo cual a veces no siempre me gusta mucho esto de la década de lo perdido, porque hay que sacar lecciones importantes y hay que sacar aprendizajes importantes para poder avanzar en el cambio. El gobierno y el Estado básicamente tiene que ser el elemento central de conducción de la sociedad. La pregunta es cómo conduce. Si hace una gobernabilidad autoritaria y una gobernanza autoritaria, o hace una gobernanza y una gobernabilidad participativa e incluyente de los diferentes sectores. La corrupción sí, existe en la sociedad, totalmente de acuerdo. Pero si no se enfrenta a la corrupción estatal como elemento central que debe combatir su propia corrupción y la otra corrupción que existe en cualquier ámbito que tiene que ver con el interés público, tampoco vamos a avanzar. A veces se empiezan a hacer cosas interesantes, que haya venido la MASI era un elemento interesante, se estaban haciendo esfuerzos, pero luego fue totalmente desmantelada y es uno de los saldos negativos de este año que estamos apenas a unas horas ya por concluir. Así como con las reformas electorales, estas reformas electorales de ahora están muy lejos de superar el esfuerzo que se hizo en el 2004, que han sido las mejores reformas electorales, pero que luego acuerdos entre políticos, entre los diferentes partidos, y no estoy hablando aquí de uno en particular, sino de todo el sistema de partidos, echaron para atrás todas esas reformas, y eran las reformas más avanzadas. Estamos muy lejos de llegar incluso a lo que se intentó en ese momento. No quiero cerrar mi participación, Paz Manueles y Rolando Díaz Duray, sin decir algo. El tema de derechos humanos, mire, y básicamente me voy a focalizar en uno de los temas más invisibilizados de los derechos humanos, porque hay otros sectores que por lo menos son más visibilizados, aunque siempre haya mucha impunidad, pero me refiero a los defensores
de los recursos naturales. Solo en las últimas 24 horas, creo, más o menos, que no habían pasado 24 horas, dos dirigentes, líderes, defensores de derechos ambientales, fueron asesinados en este país. Uno en La Paz, Félix Vázquez, y otro de los Tolupanes en Lloró. ¿Qué se hace ante esa situación? Casi todos esos asesinatos terminan en impunidad, y esos asesinatos de líderes ambientalistas, como se les llama, son los que menos se plantean en los debates del país y son de los más invisibilizados, a pesar de que los organismos internacionales han reconocido la tragedia que viven estos grupos y estas comunidades que luchan por defensa del bosque, del agua y del territorio en general. Eugenio Sosa, doctor Sierra, la misma pregunta para usted: estos grupos fácticos, oligárquicos, que se mueven al compás también de los gobiernos de turno, imponen agendas, ¿cree usted, ocultas a su favor y que muchas veces son promocionadas desde la clase política y desde las instituciones partidistas? Yo creo que esto también hay que verlo también desde una perspectiva histórica. Y una de las hipótesis que planteaba un destacado sociólogo centroamericano, Alberto Torres Rivas, respecto al desarrollo social en Centroamérica y particularmente en Honduras, es que él planteaba la hipótesis de una oligarquía ausente. No en el sentido de que no hubiera oligarquía. El punto es que justamente la ausencia es que precisamente la ausencia de esta oligarquía es en cuanto a una visión, un proyecto de país. O sea, desde el siglo XIX, digamos, que se da sobre todo en toda Centroamérica, el cultivo del café se creó tanto en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, un proyecto político y un proyecto económico-social en torno al café, y se desarrollaron las grandes oligarquías capitaleras y tuvieron de una u otra manera una visión y un proyecto de país. Y el problema en Honduras, digamos, de las élites, tiene que ver especialmente que no están acompañando y no tienen una visión de desarrollar el país, ¿no? De desarrollarse a sí mismas y en función de su propio proyecto económico, pero no en función de un proyecto de país. Entonces, ese es quizá el mayor drama de Honduras, es decir, que se han venido constituyendo, digamos, a lo largo de la historia, diversos grupos económicos, pero estos grupos económicos no han desarrollado y no han acompañado un proyecto, una visión para desarrollar el país. Y en ese sentido, vemos que el gobierno puede ir por un lado, la sociedad por otro, y el sector económico por otro, y no hay esta confluencia y esta demanda, digamos, que lo planteaba el señor Anduray también, de la necesidad de este proyecto conjunto, de esta convergencia de todos los sectores. Y quizá esa es la mayor debilidad histórica que tenemos en Honduras. Por lo tanto, el tema aquí, el asunto es cómo se genera una gobernabilidad, sobre todo más horizontal, una gobernabilidad más democrática, es decir, que haya el mayor acercamiento posible entre los diferentes sectores, actores de la sociedad con el gobierno. Y aquí precisamente esto es lo que no vemos, estos canales, estos espacios de este diálogo, de este desencuentro mayor posible entre el Estado y la sociedad en función de esa visión y ese proyecto de país. De tal manera que también esto nos lleva a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que hemos tenido y que hemos venido gestionando, sobre todo a partir de 1990, un modelo de desarrollo más empresocéntrico, digamos, que un modelo de desarrollo que en realidad involucre a todos los actores y sectores de la sociedad. Y esto ha tenido como consecuencia que estemos en un país con los altos niveles de pobreza, con los altos niveles de inequidad,
y especialmente con los altos niveles también de impunidad y corrupción. Y esto también tiene como consecuencia, y como muy bien lo planteaba señor Anduray, que hay que tomar en cuenta el tema del cambio climático, pero la paradoja aquí, como muy bien la planteó Eugenio, es que si bien el cambio climático está diciendo, señor Anduray, que es fundamental y tomarlo en cuenta, pero la paradoja es que los luchadores de derechos humanos del cambio climático son los que están siendo victimizados, son los que están siendo muertos en este país. Entonces, desde esta perspectiva es difícil, digamos, si los sectores económicos más fuertes no tienen esta visión de país y esta conciencia de las diferentes problemáticas del país, difícilmente podemos entrar en una senda de desarrollo sostenido y en una senda de fortalecimiento institucional y en una senda de fortalecimiento del Estado de Derecho, que es fundamental para lograr el desarrollo del país. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Bueno, hay registros históricos de naciones que han tenido que tocar fondo para, de esas crisis profundas, tremendas, resurgir como el ave fénix, porque la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano es así. Cuando estamos en circunstancias difíciles, se nos activa ese chip de la creatividad, ese chip de salir adelante, de yo puedo y lo voy a lograr. Hay ejemplos, para el caso Alemania, el mismo Estados Unidos, China, con sus problemas serios de población, con sus economías, pero han salido adelante y hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos citar. ¿Hará falta en nuestro país, si es que estamos tocando fondo o no hemos todavía llegado a esos niveles, pero hará falta en nuestro país que surja un liderazgo político con visión integral, global, con agendas comunes, abarcativas, amplias, que perfilen a Honduras hacia esos estados de desarrollo que necesitamos y particularmente en estas crisis? Inicialmente, abogado Fernando Anduray, la consulta para usted. Mire, si tomamos de base la clase y tipo de sociedad que tenemos en Honduras, eso sería como pedirle peras al olmo, ¿eh? Porque si la sociedad tiene una serie de deficiencias estructurales, especialmente en el sistema formativo, educativo, ¿cómo le vamos a pedir que nos dé los políticos de calidad con esas miradas de alumbramiento para un cambio estructural y fundamental en el Estado en los próximos años? Lo que le estoy diciendo a ustedes, casi preguntándole, ¿dónde están esos políticos en Honduras? ¿En qué partido los va a encontrar? ¿O en qué sector de la sociedad están los iluminados? Yo creo que debemos hacer un esfuerzo por revisar en los diferentes componentes sociales, los grupos de la sociedad, dónde hay realmente organización o una visión que desinteresadamente y en una forma imparcial piense hacia dónde vamos a llevar al país. Porque si hay algo que es positivo que usted mencionó, es que los hombres tenemos inteligencia. Y si la usamos para construir, vamos a construir. Si nos juntamos para construir el país, lo vamos a construir. Y ahorita que digo esto, con estos 12 ciudadanos que tengo aquí, que tienen conocimientos fuertes de los antecedentes del país, uno de los problemas más grandes que tiene Honduras es que nunca fue fundado como país. En ninguna época de la historia de Honduras encontramos al pueblo hondureño reunido para decidir qué modelo y tipo de país va a construir. Es decir, nosotros empezamos estos casi 200 años que mencionó Rolando,
en manos de una oligarquía criolla degenerada y corrupta, porque era tan corrupta que hasta los reyes de España se fueron y los dejaron botados aquí, porque ya no tenía sentido seguir manteniendo la fuerza de ocupación en Honduras. Y en otros programas me he referido a eso yo precisamente, que la base de la corrupción de esta sociedad tiene esas raíces, que no es que la construyó el Partido Liberal o el Partido Nacional o Mel o esa, no, son cuestiones estructurales que están en el ADN de los hondureños desde el punto de vista político. Entonces necesitamos hacer una revisión de desinteresada para poder construir, para poder diseñar el país que tenemos, que queremos. Fíjense que ahí en el primer año de gobierno de Pepe Lobo se aprobó el plan de nación, el plan de desarrollo nacional para 20 años, creo que era, ¿verdad? Y se dividió el país en regiones hidrográficas y se habló de muchas cosas, ¿verdad?, que se podían hacer, pero el dinero con que se pretendía hacer eso era el dinero de la empresa privada, y algunos empresarios dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter en eso, nunca cambiaron las cosas. Entonces, si vamos a sentarnos a platicar de construir una nación, debemos hacerlo muy desinteresadamente. No es fácil, no es fácil, porque tenemos que vencer los intereses de grupo y los intereses personales. Fíjense que cuando se intenta hacer cosas distintas, en Honduras se mueven como fantasmas todos esos grupos. Ahorita viene la campaña política. Ya va a ver usted, por ejemplo, temas como este, Eugenio lo sabe. Cuando hay que contratar publicidad en los medios de comunicación, que es lo que hacen las grandes televisoras de Honduras, y no me estoy refiriendo a Canal 11, ¿verdad?, porque estaba volviendo el programa, duplican el valor de los anuncios. En una cadena de televisión, por ejemplo, el anuncio cuesta normalmente de 30 segundos, le cuesta 35 mil, 40 mil empiras comercial. Pero cuando viene la campaña política, le piden 70 mil empiras por 30 segundos. Dígame usted, ¿qué pensador libertario en un partido político va a poder pagar eso, hombre? ¿Y qué es lo que está haciendo la oligarquía? Prohibiéndole prácticamente que se pueda anunciar y que el pueblo conozca su pensamiento. Es exclusión. Y no solo eso, esas cadenas de televisión a sus preferidos le van a dar gratis los anuncios. A esas cosas es que me refiero yo cuando les digo que hay un sistema oligárquico que condiciona el funcionamiento político del Estado. Eugenio, mientras el gobierno con los políticos sea la expresión oligárquica, no hay oportunidad. No podemos salir adelante. Mientras los partidos políticos, para poder hacer campaña política, dependan de la televisión, dependan de la radio o dependan del financiamiento de las instituciones financieras, de bancos privados, que van a sacar préstamos. Mire, ahorita, ahí andan los principales partidos diciéndole a los candidatos a diputados que van a sacar préstamos en un banco por tanta cantidad y que si ganan lo van a pagar y van a pagar tanto, y firman letras y toda cosa. En eso están, para poder financiar la campaña. Y ese banco, dependiendo de si le gusta o no le gusta el candidato, o si hacen o no hacen compromisos, les va a prestar el dinero. ¿Cómo quedan ahí comprometidos? La historia de las Cortes Supremas de Justicia, cada grupo financiero privado poniendo uno o dos magistrados, incluyendo en el Congreso. Y ahí están, mire, hay empresas aseguradoras y bancos que no pierden un juicio nunca en la Corte Suprema de Justicia o en una Corte de Apelaciones. Imposible. Ese es el tipo de control oligárquico al que yo me refiero. El presidente de la República hace 2-3 años osó confrontar a las instituciones financieras privadas tocándoles sus intereses en las tarjetas de crédito. Y casi lo botan
y la oposición política ni cuenta se dio cómo la oligarquía la movió a las calles para hacer relajos. Utilizaron la MAS y utilizaron la corrupción, utilizaron otros temas de fondo para mantener insolentada a la gente en las calles. Y el tema de fondo era que querían parar el esfuerzo del gobierno por bajar los intereses. Había empresas aquí, bancos, que estaban cobrando el 88% de interés anual por financiamiento en tarjetas de crédito. Ahorita están en el 53, 54%. Pero casi votaron el gobierno por eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos saber, que si nos sentamos en una mesa a platicar cómo vamos a reconstruir el país o hacia dónde lo vamos a llevar, vamos a tener los representantes de oligarquía sentados en esas mesas, que van a reclamar su derecho de estar ahí. Y en realidad no podemos excluirlo, porque, como bien dijo Rolando, oligarquía va a existir siempre. El problema es que debe haber una relación de justicia social. Yo pertenezco a un partido que habla de justicia social con libertad y democracia. Y yo conozco la filosofía de mi partido. Y soy nacionalista por esa filosofía. Cuando el país no tiene justicia social y los gobiernos míos no consiguen esos niveles de igualdad que propone mi filosofía, yo no puedo estar tranquilo por eso, estoy diciendo esto. ¿Verdad? Siento entonces que sí hay oportunidad para Honduras, sí existe oportunidad. Nada más que debemos desprendernos un poco, descontaminarnos de tanta confrontación, de tanto odio, de tanta desconfianza, y buscar la parte buena, porque se construye con elementos buenos. Se construye con buenas intenciones, con buenos deseos, con buenas ideas. No se construye con desconfianza. No podemos irnos a sentar uno al par, uno del otro, pensando que este me va a pegar a mí, que mejor lo pego antes de que me pegue primero a mí. Entonces, ese es el problema, pero necesitamos construir eso. De alguna forma hay que desarrollar una cultura de cooperación, de convivencia. Se ha estado construyendo una cultura de confrontación, porque algunos creen que los problemas de Honduras se van a resolver con una revolución, ¿verdad? Y que aquí hay que hacer comandos insurreccionales para que se maten unos con otros. Yo creo que la inteligencia de los hombres al final siempre se va a imponer. Y sí creo que podemos reunirnos. Impulsemos esos diálogos sin confrontación. Y la contienda política, esos líderes iluminados que preguntan, por la pregunta que me hizo. Mire, son muy pocos los candidatos a la presidencia que tienen una idea de cómo gobernar el país. Yo creo que de esos 14 movimientos que van a elecciones internas ahorita, incluyendo los partidos pequeños, tal vez uno o dos han pensado qué podrían hacer en 4 años de gobierno. Los otros están jodiendo el bote, como se dice por ahí, andan viendo a ver qué consiguen, cómo se ubican, o no sabemos quién los está financiando y cuáles son los intereses que tienen. Esos van a ser un problema el próximo año. No van a ser constructores de unidad. Esos van a ser de esos grupos tradicionales que andan buscando intereses personales o de grupo que estorban, no que construyen. Muy poco, sí creo que hay uno o dos candidatos. En mi partido yo veo que hay cierto nivel de preparación, de visión para gobierno. Probablemente en el Partido Liberal haya alguno. Y en Libre, pues, es que ahí solo hay uno, pues. Ahí el dueño en ver y la candidata Xiomara. Y punto, ahí no se puede ver para el otro lado, ¿verdad? Entonces, esperemos que el próximo año, hombre, oremos, pidámosle a Dios que nos dé oportunidad y que les dé sabiduría a nuestros políticos. También ellos pueden cambiar si se ponen en las manos de Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, abogado Fernando Anduray. Me ha llamado el diputado Samir Molina, diputado del Partido Nacional. Dice que ha estado viendo el foro, el programa, y le parece muy interesante las propuestas de nuestros invitados. Así que un saludo para Samir Molina, diputado nacionalista. Licenciado Eugenio Sosa, bueno, usted me habló de estos liderazgos políticos con visión integral y global, pero ha dicho el abogado Fernando Anduray que eso es como pedirle peras al olmo. ¿Qué criterio tiene usted? Sí, no, mire, solo así un elemento importante. Un amigo personal, y voy a obviarme el nombre, pero muy
cercano ahí, una persona muy activa como funcionario en el Partido Nacional, me manda un mensaje que me parece interesante leerlo, y dice: no todo está perdido, me reconforta el discurso progresista de don Fernando. Y se pregunta, no sé por qué, dice, ¿será que volvió al Partido Comunista? No. Pero bueno, ahí nada más para, nunca he sido comunista, para romper un poco la rutina. No, estimado Paz Manueles y Rolando y Anduray, yo creo que si nosotros llegáramos a la conclusión que no hay posibilidades de un nuevo liderazgo en el país, o que surja en algún momento inmediato, el país lo necesita, en verdad es, yo entiendo esto que plantea Anduray de que la sociedad, lo que tenemos también de alguna manera refleja el tipo de sociedad, no es una cosa exclusiva del sistema político, pero si llegáramos a esa conclusión nosotros acá al cierre de este foro, me parece que prácticamente estaríamos planteando que la esperanza realmente de un nuevo rumbo de país, más que de una reconstrucción, de una transformación, estaríamos prácticamente diciendo como una imposibilidad y prácticamente que el país está perdido. Me recuerda una frase de unos amigos que en una reunión dice: bueno, esto está tan mal que todo el mundo va a empezar a irse y hay el último que quede que apague la luz a ver qué pasa, ¿no? O sea, como ese tipo de pesimismo tan grande, ¿no? Yo creo que el riesgo más bien es que si este liderazgo no surge, vamos a seguir teniendo un deterioro de toda la institucionalidad, de los mismos élites y de los mismos liderazgos, y vamos a ir por un rumbo sistemáticamente equivocado. Y además de sistemáticamente equivocado, con otros riesgos, que puedan emerger líderes que, aprovechándose de la sed de cambio que tiene la ciudadanía, vendan una serie de ilusiones y terminemos en algún tipo de outsider, como se le llama, o de esos liderazgos que emergen de la nada y que son muchas veces en América Latina totalmente desastrosos, porque venden una serie de ilusiones, una serie de cambios, y una vez que se instalan en los gobiernos, más bien destruyen que lo que hacen. Entonces, yo creo que las sociedades, tarde o temprano, encuentran formas, los mecanismos, y producen también algunos efectos de cambio, y ojalá que no sea un cambio que vaya a la negativa, que realmente venga a empeorar lo que está, que no sería un cambio en el sentido de lo que se ha usado la palabra, sino más bien un retroceso. Y digamos que en eso, pues, sin decir que tiene que ser X persona, no me ascribo de esa manera, pero sí creo que la sociedad está en la posibilidad de producir algo diferente. Tiene que surgir, o realmente nos vamos a hundir como país. Y cuando digo liderazgo, me refiero no solo a los partidos, sino también a los liderazgos empresariales. Es importante que tengamos una nueva mirada de los empresarios sobre el país, de los liderazgos sociales también, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, y romper con esas dicotomías a veces donde todo se ve de una manera bastante trágica y realmente solo responsabilizando a un actor, sino ver la sociedad en su conjunto, en su integralidad. Entonces, aunque parezca sumamente difícil, o parezca, como dice don Anduray, las peras al pedirle peras al olmo, pues yo creo que parte de la esperanza y de la posibilidad de un nuevo país está en la posibilidad también de nuevos liderazgos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, las instituciones, que siempre se dice que son las permanentes y es lo más importante, finalmente, como decía, ya lo citó Rolando, don Alberto Torres Rivas, finalmente las personas también cuentan. Entonces los liderazgos también cuentan para construir esas instituciones. Muchas gracias, licenciado Eugenio Sosa. El doctor Rolando Sierra, la misma pregunta para usted. ¿Nos debemos de quitar de la mente que pueda surgir este liderazgo comprometido, un liderazgo político que piense en todos los sectores de la sociedad, que no imponga, sino que llame a los consensos, a los diálogos, para perfilar el país por esta ruta que todos necesitamos? No, precisamente una de las principales demandas de la sociedad hondureña, de acuerdo a los diversos estudios de opinión, y cito nuevamente este sondeo de opinión del 2020
del ERIC, y claramente ahí para la ciudadanía hay una demanda, en primer lugar, por una convergencia de todos los sectores, y en segundo lugar, por un liderazgo en función de cómo lograr una transformación social, política y económica del país. No obstante, esto se da en una crisis, digamos, de el liderazgo en el país. Y vemos también nuestros diversos estudios de opinión, los sectores y actores con menos credibilidad, con menos niveles de confianza en el país, claramente son los sectores políticos. De hecho, si se compara a nivel de América Latina, los partidos políticos en Honduras son las organizaciones y las instituciones con menos confianza. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que los partidos políticos no están teniendo este liderazgo requerido y demandado por la sociedad hondureña. Y aquí la pregunta también es, ¿qué tipo de liderazgo es el que necesita Honduras? Es decir, si bien, siguiendo, digamos, sociológicamente a un sociólogo, Max Weber, que planteaba, digamos, el tema de liderazgo, él establecía por lo menos tres tipos de liderazgo. El liderazgo carismático, digamos, que es aquel que una figura, digamos, es seguida por diversas personas y que de alguna manera estas personas creen en él. Hay otro liderazgo más tradicional, que es heredado de alguna manera el liderazgo. Y luego tenemos el liderazgo legal, que el liderazgo legal es el liderazgo que se construye sobre todo sobre mecanismos democráticos. Entonces la pregunta aquí es, en Honduras, ¿qué tipo de liderazgo tenemos? Si es el liderazgo así más carismático, o un liderazgo más tradicional, o un liderazgo más legal. Y claramente en la ciudadanía la demanda es por un liderazgo más legal. Entonces, en el sentido de un liderazgo más democrático. Y la pregunta no es, el punto no es líderes en torno a personas, sino más bien este liderazgo democrático se construye más bien desde una perspectiva de un liderazgo más colectivo, es decir, de justamente que diversos sectores, desde diversos actores, ya sea políticos, económicos, sociales, se conjuntan en torno a eso, a un proyecto, a una visión de país, y creo que ese es el liderazgo que la ciudadanía está demandando. De hecho, como decía, en nuestros estudios de opinión, la ciudadanía no ve ningún sector que pueda tener liderazgo. Si bien las iglesias tienen mayores niveles de confianza, incluso los mismos medios de comunicación tienen altos niveles de confianza, en este último estudio aparece también la empresa privada con un mayor nivel de confianza, pero ninguno logra tener, digamos, un porcentaje sumamente alto capaz de liderar un proceso en el país. Por lo tanto, lo que la ciudadanía demanda dice que debe haber un liderazgo de todos los sectores de la sociedad hondureña. Yo creo que esto es importante, es fundamental, la necesidad de este liderazgo colectivo, porque si no hay este liderazgo colectivo que realmente se genere la convergencia, que se genere esa visión de país, difícilmente en realidad podrá salir el país adelante y difícilmente se podrá llevar también un proyecto de país. Muchas gracias, doctor Sierra. Ya estamos llegando al final del foro, pero el ingeniero Omar Rivera es el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, me acaba de mandar un mensaje y dice: fue un duro y complejo año el 2020. Sin embargo, debemos en la fase final del mismo pensar en las cosas positivas que nos dejó y agradecerlas a Dios. Yo, en vísperas del 2021, deseo toda la prosperidad posible y la salud ansiada para todo y cada uno de los hondureños. Este es el criterio del ingeniero Omar Rivera, del FONAC. Muy bien, estamos ya concluyendo el foro. Yo quiero cederles un par de minutos a nuestros invitados
de esta mañana para que nos dejen alguna reflexión, sus palabras finales o alguna conclusión sobre el tema y que también ahí en ese espacio nos digan cómo van a pasar mañana 31 de diciembre, dónde van a estar, van a viajar o se van a quedar aquí en casa, qué tipo de celebración esperan, porque quiero que esto sirva de ejemplo también para que nosotros en nuestros hogares podamos también celebrar de manera sana, porque no podemos olvidar las medidas de bioseguridad. Hay que estar ahí con el núcleo básico de la familia. Por favor, no nos expongamos más al COVID-19, que el COVID-19 no anda bromeando con nadie. Entendamos eso. Inicialmente, abogado Fernando Anduray, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que hemos tenido un buen espacio de catarsis mental, como dice Osvaldo Ramos Soto. Pero al día de mañana yo con mi familia vamos para el Paterique. Allá vamos a hacer un poco de comida para estar en familia, tratar de evitar la relación con la calle. Yo también le pido y le aconsejo a los hondureños que no salgan a esas aglomeraciones. Mira, a mí me da temor y siento compasión por tanta gente cuando salen esas imágenes en la televisión de esos mercados, como van esas multitudes de gente ahí, mucha gente sin mascarillas, sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. La situación se nos puede complicar mucho a los hondureños y en los momentos más difíciles, estén llenos los hospitales y todo, van a empezar otra vez a volarle duro al gobierno, porque ahí no tienen suficientes hospitales, y los hospitales que compraron que no tienen, corrupción y todo, volver a lo mismo. Yo sí quiero dejar un mensaje en el sentido de que si los hondureños seguimos confrontándonos, vamos a seguir destruyendo el país. Porque de la confrontación, una confrontación es una guerra de palabras. Ya, tal vez no es con metralletas, con AK-47, ni con tanques, ni con aviones, ni todo ese tipo de cosas. Pero sí es una lucha mental, es una lucha de palabras y de acusaciones contra acusaciones. Lo que hacen es dejar culpables en un lado y culpables en otro lado. En ese tipo de cosas nadie gana. Aunque aparentemente un sector haya ganado, vaya, en este programa. Hay gente que me escribe, como dice Eugenio, y me dice, está bueno, quitarle las banderas. ¿Cuál es banderas? Y si les quito las banderas, que son mías. No, es lo que debe entender el político en Honduras. Hay que construir para Honduras, no para un partido. Hay que construir para la sociedad. Miren, yo soy político viejo, de barrios y colonias, ahí empecé. Y la pobreza que se mira en esos barrios y colonias, en el campo, cuando uno mira gente sin esperanza, gente sin oportunidades, gente que nunca ha visto Metzelaya, porque no ha ido ahí a platicar con ellos. Un montón de activistas revolucionarios ahí que no saben qué es la pobreza en realidad. ¿Ah? Como algunos que son parte de la aristocracia fina de Tegucigalpa, que ahora son hasta precandidatos presidenciales y jamás han visto la pobreza en un barrio colonial. Nosotros hemos visto esas cosas y nosotros sabemos que hay sufrimiento, que hay dolor, no es justo. Y cuando conocemos el país, yo conozco 290 municipios de Honduras y probablemente unos 30.000 o más de 30.000 aldeas y caseríos. Este es un país lindo, lleno de riqueza. Tenemos cualquier cantidad de recursos para vivir y para vivir bien. Pero estamos amarrados con 4 o 5 grupos que determinan quién va a ser el dueño del dinero y qué valor va a tener el dinero frente al dólar y hacia dónde se van a orientar los recursos. Bueno, estamos tan fregados que hasta los préstamos internacionales, esos 4 o 5 grupos determinan quién los va a manejar y si va a ser por fideicomisos o con vigilancia internacional, hasta quién va a manejar los fideicomisos. Terminan ellos. Miren, estamos atrapados. Tenemos que liberar al país de eso. Yo soy testigo de que Juan Orlando ha intentado hacer algunas cosas y otras no las intentó hacer, ¿verdad?
El próximo año es una buena oportunidad para tratar de liberar al país de esas ataduras que evitan que los pobres puedan surgir con oportunidades de desarrollo en Honduras y que la clase media siga sufriendo como está sufriendo. Porque cada día es más difícil que alguien que esté en la clase media pueda subir. Más bien, el riesgo de que baje es mayor. Yo sí siento que hay oportunidad. Unámonos los hondureños. El discurso confrontativo debe ser contra la injusticia social. No debe ser un discurso preñado de intención para hacerle daño a otro solo por ver si consigo votos. Y mire que los políticos en Honduras deben aprender. Saben que los últimos presidentes en Honduras, casi todos los últimos presidentes, los que ganaron son los que menos insultaron. Ahí está Juan Orlando, ¿con qué le ganó? ¿Qué le dijo? Mi papá, don Juan, me decía, hijo, para que haya un buen pleito se necesitan dos. Y yo no voy a ser uno de esos dos nunca. No peleó, no confrontó. Y aquellos, y esto lo digo por experiencia propia, porque a mí en mi partido me encomendaron por mucho tiempo defender el partido. Y lo he hecho con mucho cariño. Y tratando de hacerlo con fundamento filosófico, ideológico, soy un profesional, experto en ciencias políticas. Pero la gente que me escuchó defender el partido me aplaudía. Los opositores, evidentemente, se incomodaban. Pero la gente no quiere al que confronta para votar por él. Si yo me lanzo de candidato presidencial, mucha gente va a decirle muy peleón. De hecho, es la fama que me hace, y se dueño decía también, de que Andorra haya peleado con los partidos, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo mis fundamentos políticos y ideológicos, y fuerte. Ahora tengo también los fundamentos de mi Cristo, que es mi Salvador, ¿verdad? Y estoy en otra etapa, con un nivel de conciencia también, una visión más cercana a la gente y al prójimo. De ahí entonces que luchemos el próximo año, va a ser un año duro. Los políticos hagamos las cosas bien, evitemos la confrontación y en el plano espiritual que Dios nos acompañe, que Dios nos dé fortaleza. Oren, que a veces le bajan del cielo las ideas a uno en cosas que nunca se ha imaginado uno, que nunca ha pensado. Es cuando el Espíritu Santo nos toca. Y yo le agradezco a Dios su presencia en mi vida, en la presencia de la vida de mi familia, y le pido que acompañe al pueblo hondureño el próximo año. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Por mucho que nos esforcemos los hombres, no lo vamos a poder hacer. Muy bien. Que Dios nos acompañe. Saludos, bendiciones a todos y feliz año. Muy bien. Igual para ustedes, los mejores parabienes este 2021, abogado Fernando Anduray, para usted y sus familias. Licenciado Eugenio Sosa, también sus palabras finales, sus conclusiones y que nos comparta un poquito ahí, ¿dónde piensa pasar este 31 de diciembre? Bueno, quizás por ahí empezamos. Yo creo que casi no hay familia ya a la altura de esta pandemia o persona que no hayamos lamentado alguna crisis e incluso a veces deceso de algún amigo, de alguna persona cercana. A lo mejor hemos también tenido experiencias personales o también familiares muy cercanos que han tenido que enfrentar esta pandemia, y bueno, nos ha hecho tomar conciencia, y se lo decimos así a las familias del pueblo hondureño, que la forma en que la pasaremos es en el núcleo más primario, familiar, cuidándonos, ¿verdad?, de los reencuentros masivos, y en un momento más para reflexionar y compartir en pequeños grupos. Ahora están estas tecnologías que posibilitan la comunicación, personas que siempre están pendientes y que son parte del núcleo familiar ampliado o del núcleo de amistades, pero sí toca cuidarse mucho. Es el mensaje a los amigos, amigas, a familiares, a toda la audiencia, cuidarse, porque realmente es una situación bastante complicada la que estamos viviendo. Luego, ya para el tema propiamente de lo que hemos estado discutiendo,
yo creo que un gran desafío de cualquier partido, de cualquier candidato, es para tener un proceso electoral vigoroso, que es importante para, como punto de partida. Las elecciones no son la democracia, pero sí, pero las elecciones son un punto de partida importante de la democracia. Son un factor esencial. Y bueno, es recuperar todo el tema de la confianza, el tema de la esperanza también. Para mí no hay retrato. Si me tocara plantear una fotografía o una imagen de lo que significa la tragedia hondureña y la desesperanza del cambio, es una foto de las caravanas, que reflejan para mí la síntesis de la crisis y de la multicrisis que vivimos. Entonces, yo creo que los partidos y los candidatos o candidatas tienen que enfrentar el desafío de cerrar esa brecha tan grande entre las palabras y los hechos, entre lo que dicen y lo que hacen. Es decir, tener un nivel importante de coherencia política. Y somos optimistas, creemos que Honduras puede y podrá encontrar, justo en este contexto del bicentenario, de los 200 años y todo lo que se viene en este nuevo milenio, pues de encontrar una salida para un país mejor, una salida política, ¿no? Es decir, global de la sociedad. Gracias por la invitación, gracias por compartir al Rolando y a Anduray, y que pasen de lo mejor y cuidándose también este fin de año. Muy bien, muchas gracias, licenciado Eugenio Sosa. Guillermo, solo una cosita, que Eugenio ha estado ahí en la casa, tiene atrás un cuadro redondo, me parece que fuera Aureola del Santo. Por ratos parece que tuvieron el nivel Santo. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, abogado. Eugenio Sosa, también para usted, los mejores deseos para este 2021, a usted y a su familia. Doctor Rolando, gracias. Sierra, también sus conclusiones, y que nos comparta cómo va a pasar este 31 de diciembre. Su micrófono, por favor, doctor. Igualmente, el lugar pasar este fin de año aquí en familia, en su familiar más cercano. Creo que también el mensaje es que hay que tomar todas las medidas de seguridad. No estamos en una situación, también estamos en una situación de alto riesgo, y hay que tomar todas las medidas y cuidarse. También no hay que olvidar que este año fundamentalmente ha sido un año de duelo para la sociedad hondureña, tanto por el impacto del COVID como de los huracanes, y en ese sentido también no es un año totalmente celebrativo, digamos, el fin de año, sino que hay más bien de reflexión y de repensar, digamos, también cuáles deben de ser los aportes que debemos generar para la sociedad hondureña. Bueno, yo creo que Honduras requiere de transformaciones sustanciales. Es una sociedad que tiene que estar transformando permanentemente. Pero principalmente para el próximo año es fundamental que entremos a un proceso político electoral con la debida responsabilidad de parte de los partidos políticos y de la clase política, especialmente que sea un proceso electoral más bien marcado por propuestas políticas coherentes, propuestas políticas capaces de responder a los grandes problemas que el país tiene. Y esa es la demanda de parte de la ciudadanía, la demanda más por propuestas, digamos, y no una acción política por la acción política. Pero también es importante que el país vaya generando, tanto desde el gobierno como de los diferentes sectores de la sociedad, unas condiciones para realmente entrar a este proceso de transformación que requiere especialmente este próximo año, después del impacto de todos estos fenómenos que hemos hablado. Y estas condiciones tienen que ver con las condiciones fundamentalmente de gobernabilidad y de gobernabilidad democrática. Es decir, el licenciado Anduray hablaba de confrontación, pero la confrontación se da precisamente cuando no hay los espacios
para el diálogo, cuando no hay los espacios para la discusión y cuando no hay una gobernabilidad verdaderamente democrática. Entonces, el país requiere una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad horizontal, es decir, que hayan los espacios para el encuentro, para el diálogo de todos los actores y sectores de la sociedad hondureña, un espacio verdaderamente incluyente, y creo que esto es lo fundamental, lo necesario para el país, es decir, cómo se generan estas condiciones verdaderamente para que todos participemos en el proceso de transformación y de manera incluyente, que todos tengamos voz, que todos tengamos la participación. De lo contrario, seguirán confrontaciones, más bien el conflicto, es decir, y debe de ver la capacidad, la sociedad hondureña debe tener la capacidad de cómo gestionar el conflicto, y cómo gestionar el conflicto pasa por esta gobernabilidad democrática y con instituciones con mayores niveles de confianza. Bueno, igualmente, bueno, deseo un feliz año nuevo también a usted, licenciado Manuel, a Eugenio, a Fernando, como a toda la ciudadanía hondureña. Y esperamos que el próximo año, este próximo año, realmente entremos más bien a un proceso de fortalecimiento y no de debilitamiento del sistema político electoral. Esto es fundamental en el país. Y en este contexto del Bicentenario, yo quiero recordar la propuesta que hacía José Cecilio del Valle en su propuesta de constitución para Centroamérica. José Cecilio del Valle hablaba que Centroamérica, la constitución debería de plantear la existencia no de tres poderes, sino más bien la existencia de cuatro poderes, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero para José Cirio del Valle tenía que haber también un poder electoral. Lo electoral tenía que ser verdaderamente independiente. Él fue víctima del primer fraude político electoral de la región, y precisamente no tener un poder electoral verdaderamente independiente, verdaderamente confiable, es la historia trágica que hemos tenido a lo largo de estos 200 años, crisis sociopolíticas constantes. Honduras reporta, digamos, en estos 200 años, más de 300 conflictos civiles, ya sea alzada, ya sea guerras civiles, que esto ha generado una historia de inestabilidad política, y esta historia de inestabilidad política no ha permitido en 200 años que seamos un país verdaderamente en una senda de fortalecimiento democrático, en una senda de desarrollo y sobre todo de generar una sociedad con oportunidades para todas y todos en el país. Muy bien, muchas gracias, doctor Rolando Sierra, también para usted. Los mejores parabienes a usted y a su familia. Gracias a Fernando, gracias a Eugenio y gracias a Rolando por acompañarnos en el foro de esta mañana. Rápidamente. Y a Raúl Valladares también, saludos. Claro que sí. Le saludamos al licenciado Raúl Valladares, abogado Fernando Anduray. Vamos rápidamente a presentarles un resumen informativo aquí en el foro La Entrevista. Nuestra compañera Gisela Calix nos está detallando esta mañana que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se han reportado en las últimas horas dos muertes, dos fallecidos por el COVID-19. Con usted, Gisela. Buen día, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de La Entrevista. Les informo que esta mañana se reportan dos personas fallecidas a consecuencia del COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Para que nos amplíe esta información, me acompaña Ana Lourdes Barrientos. Ella es la portavoz de esta institución. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el reporte para hoy son de dos personas fallecidas, los dos adultos mayores, una mujer y un hombre, ¿verdad?, que se vienen sumando a esta lista del COVID-19.
la ocupación en sala? Tenemos la ocupación hospitalaria, 40 pacientes en las áreas COVID, que son tres salas que tenemos con una capacidad montada de 103 camas, ¿verdad? Tenemos 5 en la unidad de críticos de COVID, que también tiene una capacidad para 16 pacientes. En este momento tenemos 5. Y tenemos 189 pacientes más por otras patologías que no están relacionadas al COVID-19. ¿La cifra de personas fallecidas ha sido redoblada del mes de noviembre al mes de diciembre? Sí, el mes de noviembre tuvimos el reporte de 12 personas fallecidas por sospecha de COVID-19. Hoy, en lo que va a la fecha del día de hoy, tenemos 27 con estas dos últimas personas fallecidas por COVID-19, haciendo un total de 27 para diciembre. Bien, muchas gracias, Ana Lourdes Barrientos, portavoz del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con este informe, y vuelvo con ustedes al set principal de la entrevista. Buenos días. Gracias y muy buenos días para usted, Gisela Calix. Lamentable, dos personas más, dos hondureños más que fallecen a causa del COVID-19. Ahora nos vamos a San Pedro Sula con nuestra compañera Chely Martínez. Chely nos está informando que a partir de este día se reapertura la actividad y los vuelos internacionales en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de esa ciudad del norte de nuestro país. Con usted, compañera, adelante. Buenos días, compañeros, en el foro La Entrevista, específicamente ya ubicadas en la terminal aérea San Pedrana, y es que durante esta mañana ya arribará el primer vuelo internacional procedente específicamente de Guatemala. Y es así como la Superintendencia de Alianzas Públicas Privadas ha cumplido con su promesa de, luego de pues vertir el titular de que durante el mes de diciembre ya estaría habilitada esta gran terminal aérea muy importante en toda la zona norte del país. Y es que a pesar de que ya la pista cuenta con todos los reglamentos internacionales, pues el aeropuerto a sus alrededores continúan pues haciendo las labores de limpieza debido pues a las inundaciones que dejó, al igual que muchos sectores devastados y por supuesto con mucho lodo. Sin embargo, ya estas obras han avanzado casi en un 90%, y es así que ya hoy empiezan a caer pues a arribar varios vuelos internacionales, iniciando con el CN Airlines de Guatemala. Y es importante también mencionar que pese a esta situación, ya diariamente a partir del lunes empezaron a arribar dos vuelos internacionales diarios de Roatán. Esto debido a que llegaban vuelos de otros países, específicamente europeos, al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán en Isla de la Bahía, y ahora pues ya pueden arribar al Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, donde pues también han implicado la remoción de más de 93 metros cúbicos de lodo, y continúan estas arduas labores para tener bien acondicionado y que los ciudadanos nacionales y extranjeros se encuentren en total comodidad a su llegada o arribo a nuestro país hondureño. Con esta información y reporte, retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Gracias y muy buenos días, Chely Martínez, desde San Pedro Sula. En buena hora ya se reactiva la actividad de vuelos internacionales en esa importante terminal aérea de San Pedro Sula. Muy bien, amigos televidentes, llegamos al final. Yo quiero invitarlos, mañana hay un programón de foro. Mañana usted tiene que estar con nosotros. Desde las 7 de la mañana en el foro La Entrevista va a haber música, va a haber atractivo, usted va a poder deleitarse con artistas nacionales, en fin, no nos puede dejar de sintonizar el día de mañana en el foro La Entrevista. Que pasen una celebración del 31 de diciembre tranquilos, ya lo escucharon nuestros invitados, con el núcleo familiar básico. No hay necesidad de movilizarse, una videollamada para saludar al abuelo, a la abuela, al papá, al hermano, una videollamada para estar siempre en ese contacto importante el último día del 2020. Y las medidas de bioseguridad, aunque sea el núcleo familiar básico de nosotros, con cuidado, y recordemos que tenemos que replantearnos lo que estuvo mal el 2020, pues que se mejore en el 2021, con fe, con esperanza, y poner primero a Honduras, porque si no ponemos primero a Honduras, no vamos a tener nosotros un futuro más adelante. Hay que comprometernos con el país, hay que dar nuestro mejor esfuerzo, nuestros mejores talentos en favor que el país pueda salir por esta ruta de desarrollo que todos necesitamos. Con permiso y que estén bien, que pasen un bonito 31 de diciembre, el día de mañana.